¿Qué está pasando ahí? Eres un demonio analítico. ¿Eres un jugador? ¿Quién eres? Un pensador. Tú lo piensas, pensador. Y por eso que este hombre es así, todo lo piensa, ¿no? Todo lo analiza, todo lo piensa, ¿ah? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Cómo? Este hombre empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad. Mucho, mucho ruido. Estaba ganando gente. Estaba alcanzando gente. Y un brujo de aquí, de la ciudad, me envió. Y varios se unieron para que no continuara. Queríamos terminar con él. Pero no podemos, no podemos. Y como no podíamos por fuera, lo inducimos a que él buscara y empezara a leer todo lo que es la mente, control mental, mensajes subliminales. Queríamos trabajar para terminar con él. Pero él empezó a buscar nuevamente a Dios. Y no se dejó engañar. Era muy cuidadoso lo que leía. Y no puedo terminar con él. Hay muchos que lo envidian. Y me han enviado para que yo lo confunda. Y lo destruya. Muchas almas y los brujos allá se unieron para acabar a este hombre y te enviaron ahí, ¿correcto? Sí, y por poco lo logro. Por poco lo logro. Pero su esposa intercedió y oró por este hombre. Su madre también oró. Estas mujeres son poderosas. Ok. ¿Qué clase de brujería le hicieron a Tom? Para siempre. Tremendo, hermano. Tremendo.
Y aprovecho este video para decirles a la gente que ve este video. Y le digo usted una cosa, pastor. A muchos pastores, si no a la mayoría de los pastores, están atacando brujerías y no están ni preparados, ni creen en la brujería, hermano. Y están todos en brujería, están todos con demonios de brujería, hermano. Se unen, pero no, a veces no preparan al pastor a defenderse de eso, a cómo romper todas esas cosas. Sí. A veces somos atacados sin saber por cómo, de qué manera cubrirnos o protegernos. Así es.